La idea del taller surge a raíz de la lectura de un libro que narraba experiencias que se realizaban en distintos lugares de la provincia de Río Negro. Y bueno, yo estuve en contacto con este libro, lo traje a la unidad y lo estuvimos charlando. Y había una experiencia de un taller de murales en una alcaidía de hombres. Trabajaban en murales y habían pintado toda la alcaidía. Y se engancharon a trabajar Carolina, psicóloga, y Mariana, trabajadora social. Y bueno, nos dieron el ok. Nuestra participación más fuerte fue al comienzo, con esto de armar el grupo, en un primer momento participar para que este grupo se consolide, se integre. Empezamos a convocar a algunos internos, preguntarle acá a los chicos, a los profesionales, qué les parecía, qué internos por ahí podían estar interesados en trabajar. Y así fuimos sumando a la gente. Y se incorpora Ana como profesora. La proposición la hizo Mariana y Graciela, en la cual yo enseguida contesté que sí y empezamos a hacer el proyecto. Lo empezamos a trabajar en febrero del 2008 y el taller comenzó a funcionar en mayo del 2008. Bueno, encontramos esta forma de trabajar en un grupo, con propuestas que, bueno, en este lugar en particular nos parecía que podía ser muy movilizante armar un grupo y laburar con cuestiones del arte. Y me pareció algo maravilloso en este lugar, ¿no? Tener esa oportunidad de dibujar, de pintar, de mostrar lo que uno siente, ¿no? Como te dije, de expresarse. ¿Cómo te puedo decir? Está bueno porque podés expresar lo que uno siente, cómo te sentís y según tu estado de ánimo. O sea, en un papel lo podés expresar con un dibujo. Cuando me nombraron al taller, no lo dudé, me inscribí al momento para ver qué podía hacer y ayudar en lo que sea y bueno, compenetrarme en algo que me guste. Y mirá, cuando empezamos nos pareció algo que estaba interesante conocer y con el tiempo nos fuimos dando cuenta que estaba bueno, además empezamos a dialogar con los muchachos, empezamos a encontrar otra expresión. A medida que iba pasando los días, me entró ganas de trabajar, más ganas de aprender a dibujar. Yo no sabía dibujar nada. Uno de cada color. Este es marrón, este es el asiento de cada color. Uno de cada color. Elegí colores lindos, vivos, que tienen las plazas. Lila. Y después, esto, el redondel, tiene otro color. Yo le fui dando datos básicos, cómo se forman los colores, líneas, algo básico, muy básico, para que ellos tuvieran elementos para poder trabajar. Como la maestra nos enseñó a mezclar los colores, a enseñarnos los colores primarios, que no lo sabía y aprendí a cómo poder mezclar colores para poder sacar otro color. Ana, como profesora, buena señora. Buena maestra, como persona excelente, como una madre, el otro día me abrazaba como una madre. Nos brindó todo desde el primer momento, nos brindó lo mejor y bueno, con el tiempo la fuimos conociendo cada vez más y era más compañera. Uno no la tiene como una maestra, la tiene como algo más, es más que un amigo, como se expresa ella, la forma de tratarlo. Qué sé yo, no es una maestra, es una amiga así de nosotros. Parece que está en un mundo aparte, ella de arte. Gracias a ella Ana, porque tuvo la voluntad de venir acá, a este lugar que muchos piensan que no es un lugar como para venir a enseñarlo a nosotros que estamos presos, ¿me entendés? Se brindó como si fuera uno más de nosotros. Gracias a Dios no está detenida, ¿no? Pero es uno más de nosotros. Registrado que fuera el arte todo acá para nosotros, Ana es una persona muy querida para todo lo que claro, esto, porque nos saca, despeja un poco la mente. Muy bueno. Muy bueno.
Nosotros teníamos una meta, era hacer un mural, de los cuales surgieron 5 murales. Y después el mural, bueno, fue algo que había que tomar la iniciativa, arrancar y bueno, arrancamos y hoy en día vemos que salió algo hermoso. Y bueno, y atrás mío, como verán, está este surrealismo que fue fabricado grupalmente, ¿no? Con ideas de ambos compañeros del curso este, o del taller, como queramos llamarlo, donde expresamos más o menos, está explayado nuestra vida ajetreada que llevábamos afuera, ¿no? Cuando estábamos en libertad, donde, por ejemplo, verán el árbol muy parecido a Dalí, Salvador Dalí, donde está el tiempo. Ese tiempo se puso en la noche, justamente en la noche, porque por lo menos yo tenía una vida muy nocturna y el tiempo no se pasaba jamás. He pintado, por ejemplo, bueno, usaba una de las pinturas que hice, que se llama Juan, que el significado de esta pintura es la revelación de Jesucristo a Juan por intermedio de su siervo, por intermedio de un ángel. Ese paisaje lo hicimos con mis compañeros ahí, pero sí da a entender que a ninguna persona le gusta estar encerrado, ni siquiera a un animal. Acá le estamos haciendo la cabaña ahí para los indios. ¿Quieres que sea el comentario yo? Dale, dale. Ahí el muchacho te va a explicar. ¿Está grabando? Está grabando. ¿Cómo, Falco? Esto vendría a ser el monte de San Juan. No. ¿Qué es San Juan? Aquel tipito que está ahí arriba enfoca a la representa la libertad. Está rompiendo las cadenas. Y las próximas jóvenes son muy lindas y no, son buenas, me ayudan mucho todo a mí. Me han ayudado mucho. Son la parte que no se ve, pero que hace fuerza para que este taller, junto a Ana, pueda seguir adelante, ¿no? Muy buena Ana y las chicas que vinieron al taller, tanto como Graciela, Carolina, Mariana, creo que pusieron lo mejor de ellas para que esto siga adelante y pueda seguir adelante en el futuro. Ahí no son, para nosotros no son asistentes también, pero después para afuera son asistentes sociales, pero ahí no, ahí como que también forman parte del equipo de ahí, que somos amigos todos. Las chicas armaron un grupo homogéneo en el sentido de que se juntó sentimiento, se juntó amistad, se juntó respeto, ¿viste? Sí, porque, o sea, en el taller hay compañerismo. Encontramos muchas cosas buenas y aprendimos la amistad. Por ejemplo, la amistad que pudimos encontrar entre los demás, con las asistentes, la maestra y toda la gente nueva que fue apareciendo. Ya agarramos, como se llama, confianza entre nosotros. Y sí, este espacio sirvió para la unión, para poder pensar, cuando no están tan encerrados en este lugar. Te abre la mente el arte. Y también el compañerismo que no existía casi mucho. Se han apropiado del espacio, que era a lo que apuntábamos. Los lazos de solidaridad, de confianza, para mí es lo más positivo de todo lo que se generó. Más allá que las producciones están muy buenas. Me parece que la cuestión de poder valorar
de valorar estos espacios prendió mucho en los chicos, digamos, de poder cuidarlos, de sentir que podían volar 2 horas haciendo otra cosa diferente de lo que por ahí te podía llegar a brindar el penal, que era nada para muchos. Y también a formar una familia, porque somos una familia, con la que con carpa y con calidad, como una familia. Lo que me gustó mucho que se integraron, que es un conjunto de personas, un equipo que está trabajando, eso es importante y muy valorable. Yo entro acá y estoy cómoda, yo tengo el respeto de ustedes, tengo el respeto de las otras personas, como se lo dijo una vez el fin de año, yo los quiero. No va a llevar a su casa cuando salgamos acá. Yo en lo personal tenía todos mis prejuicios sobre el oficio de curación. Y me parece que Mario de Lugo, la persona que se incorporó, lo hizo desde una propuesta, desde un lugar muy adecuado. Porque estos pliegos por ahí, la forma sí la puedes respetar, pero no. Sí, el pliego por ahí no. No, pero haciendo una serie, digamos, una serie de línea con movimiento. Sí. Y después a esto le vas dando volumen con la intensidad de color. Pero ya me contrataron como curador, que sería algo así como seleccionar, organizar, diseñar el montaje de la muestra, planificar un poco la organización de cómo va a estar dispuesto en el espacio cada producción. Y en los dibujos todos tienen personalidad, tienen un código propio que les pertenece. El arte para nosotros es agarrar una hoja en blanco y crear lo que nosotros se nos puede imaginar la mente. Como un paisaje, como una ruta, como una montaña, como un árbol. ¿Y si no se te ocurre nada, qué haces? Y si no se me ocurre nada. Si no se nos ocurre nada. Claro, y hago todo color y distintos colores. Claro, hacemos niña. O marco la mano, corte pibito de jardín. Y el arte, ya te digo, es algo lo que te sale de adentro, ¿me entendés? No a lo que salga, pero a darte cuenta que no tenés que buscar lo perfecto. En el arte podés expresar lo que vos sentís y también te da paz. Que ellos son artistas, porque toda la persona que expresa un pensamiento, un sentimiento, eso ya es una obra de arte. Bueno, eso es lo que una vez me enseñó Ana, que arte uno mismo, nadie puede hacer algo igual que lo que hiciste vos. Yo lo que considero arte, que es la vida, es la expresión, yo creo que se consiguió acá. Bueno, este es un dibujo de la piedad, este dibujo lo saqué de un libro, que para mí tiene un buen significado, es Cristo, ¿no? Que lo bajan de la cruz con su padre, su madre y bueno, un ángel. A ver, ¿cómo es? De lejos. Y esto, estas manos, trabajadoras. Viste, bien, lejos vos no lo ves, no lo distinguís, pero vos de cerca te acercás así y lo ves. Si el que no se acerca a Cristo no la conoce. Hice una Biblia como una rosa, pintado aparte de Dios. Hice una obra que se llama El Manto, de una mujer que va al atardecer a ver el océano. Y a la vez le hice 2 dibujos que significa un escrito que le puse, que dice que ese dibujo lo hice para 2 mujeres que yo amé y dedicado a mis hijos, a mi hija, la Zoe, a la Adrián y a Sonia. Hay algo que yo me volqué en eso. Yo he hecho una producción de unos mandalas donde, bueno, ahí puedo expresar mi yo interior, ¿no? Dibujo me pareció que era un camino hacia mi casa. Yo pensaba que como esa mujer caminaba hacia su casa con su bolso, con su canasta, yo pensaba que ese va a ser mi camino cuando salga de este lugar. Ahora me dice que está ahí dibujado con la cadena que le decía que representa la libertad, que está rompiendo la cadena. Uno se siente libre,
en el dibujo, cuando se encuentra uno, se siente libre, más allá de todo. Yo lo tomé como, salir de este mundo, ¿no?, carcelario. Sentía libertad al poder dibujar y pintar, ¿no? Acá en este lugar, con los chicos, me sentía de otra manera, me sentía más libre. No había la misma tensión que adentro de un pabellón. Por intermedio del dibujo veo que sí, me siento libre, en ese aspecto soy libre, no hay juez por medio que me diga no dibujé esto porque no hay nadie. Eso lo manejo yo, ¿no? Mis pensamientos, en ese aspecto me voy de acá. A pesar de todo lo que uno pasa acá adentro, ¿no?, psicológicamente, esto te hace bien, te alimenta el corazón. Es muy loco esto, pero que lo bello pueda acontecer aún en lugares tan sombríos como este. Lemon drops high above the chimney top, that's where